Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo para toda la ciudadanía, para engarzar de alguna manera el mundo de la abogacía y el mundo de los ciudadanos. En definitiva, dos cosas que van absolutamente unidas. Hoy es un día de esos de muchas noticias. El tema de las tasas judiciales da mucho que hablar. Bueno, pero vamos a ver. Ahora han suspendido el tema de las tasas judiciales por un problema en los formularios. Ay, Dios mío. Nuria Fernández Díaz es nuestra primera invitada. Nos va a hablar de las ejecuciones hipotecarias, de los problemas que hay en este momento con los desahucios. Y Nuria, de mano y de principio, tiene que hablarme de las tasas judiciales, porque el rechazo de la abogacía es absoluto, señoras y señores. Nuria, buenas noches. Muy buenas noches. Qué rechazo, además, pero grande, grande, grande. Horroroso, un rechazo total, absoluto, de todo el colectivo, por supuesto, de abogados, de procuradores, jueces, fiscales, el rechazo es total, y de la ciudadanía, por supuesto, porque es la primera afectada. Las tasas son absolutamente... os han creado para ordenar no sé de qué forma la justicia, porque creo que no lo van a conseguir, y lo que han hecho es conseguir una justicia para ricos, sin duda alguna. Y a quienes más perjudica, Nuria, evidentemente es a la gente que no tiene poder adquisitivo, que no tiene posibilidades de pagar en un momento determinado ese recurso que tiene que realizar, ¿no? Es que hay una franja de la población que va a quedar absolutamente desasistida, porque bueno, la franja de la clase más baja quizá tenga acceso a la justicia gratuita, al turno de oficio, que están exentos en principio de pagar las tasas, y luego el colectivo de los pudientes, pues evidentemente no va a tener ningún problema, pero esa franja intermedia, que es un 80% de la población, va a tener absolutamente vetado el acceso a la justicia por imposibilidad. O sea, la tutela judicial efectiva, que tanto se menciona y tanto se alardea, realmente va a quedar totalmente vetada. Prácticamente todos los sectores de la justicia están en contra. Es decir, en este momento no solamente son los abogados, son los jueces, son los fiscales. Es que prácticamente todo el mundo dice no. Yo creo que deberían de replanteárselo, ¿no? Yo creo que se lo van a replantear, o deberían replanteárselo, porque desde luego desde el Colegio de Abogados de Oviedo me consta que están pensando en realizar algún tipo de acción o algún tipo de algo para mostrar el rechazo de todo el colectivo, y estoy absolutamente segura que el resto de colectivos también, los jueces, los fiscales, los procuradores, que van a ser directamente también afectados, y espero que los ciudadanos, espero, porque realmente una manifestación de la ciudadanía yo creo que aquí sería importantísima. Porque además lo que os va a pasar a vosotros, a los abogados, es decir, claro, yo ¿cómo voy a recurrir? Es decir, es un problema realmente grave. A un cliente tendrás que pedirle para presentar un recurso de apelación 800 euros, claro, para tasas que jamás se van a recuperar. No se van a recuperar, es decir, es un impuesto, claro, con todas las letras. No se va a recuperar. Ese dinero tendrá que ponerlo el ciudadano. El abogado tampoco puede, en principio, no creo que haya muchos dispuestos a abonar esas tasas en nombre de sus clientes. Es decir, que en muchos casos el procedimiento judicial en sí, los honorarios de abogado y procurador, serán inferiores al precio de las tasas, cosa que me parece absolutamente aberrante. Aberrante. Bueno, este tema de las tasas que lo vamos a tocar la próxima semana, además con... yo diría que prácticamente le vamos a dedicar el programa a las tasas, porque el problema es muy grave y el ciudadano tiene que enterarse exactamente de cómo le afecta, porque afecta a los abogados, pero a quien afecta fundamentalmente es al ciudadano, al hombre que no va a poder recurrir, al hombre que no tiene recursos para poder ir adelante en un recurso ante cualquier tribunal. Bueno, pero Nuria, hoy vamos a hablar de los desahucios. ¿Qué tema más terrible? Qué horrible, ¿no? Terrible, absolutamente terrible. Esta situación es un drama, ¿eh? Es un drama total. Lo vemos todos los días en los medios de comunicación, en la televisión. Vosotros que además... En primera mano. Claro. Es decir, qué drama social. Total. El dejar a una gente en la calle, ¿no? Esto se lleva arrastrando desde el año 2007. Ahora quizá, bueno, porque ha habido quizá o haya más en este año en concreto, haya muchos más lanzamientos, que el problema es el lanzamiento. La ejecución hipotecaria acaba en un lanzamiento, te echan de tu casa. Ese es el problema. ¿Qué hace una familia cuando se le echa de su casa? Familia con hijos, con abuelos, es decir, familias completas se van de sus casas. Y esto, como te comento, se está arrastrando desde el año 2007. Es un problema muy serio. Es un problema que se está ahora quizá viviendo con más intensidad, que ahora lo vemos en los medios de comunicación. Hemos visto
hace unas semanas, personas que han llegado a extremos ya de desesperación total, ha habido suicidios. Es decir, estamos hablando de una cosa muy seria, gente absolutamente desesperada. Y luego una movilización también muy importante, que yo creo que ha sido quizá el detonante un poco de todas estas reformas y todas estas cosas que ahora comentaremos seguramente, que viene de los jueces. Los jueces se movilizaron y pidieron que por favor al gobierno hiciera algo, porque se estaban acumulando una cantidad de demandas ejecutivas hipotecarias absolutamente desbordados, están de trabajo y no tienen ningún arma para ayudar al ciudadano y decirle, bueno, espere que algo podemos hacer por usted. No lo tienen, tienen que cumplir la ley y la ley les dice que tienen que echar a esa persona de su casa. Y yo creo que ese fue un poco el detonante que desembocó en el decreto que se publicó el 16 de noviembre en el BOE y que, bueno, yo creo que es un poco un apaño. Hablamos precisamente, ¿por qué es un apaño? Es decir, ¿por qué te parece, Nuria, que es un apaño? ¿A quién afecta y a qué personas afecta, a qué personas favorece y a quiénes no favorece esta ley? Bien, antes de hablar, si quieres, de secreto, si quieres, comentamos un poco, más que nada para los ciudadanos, para que sepan un poco lo que es el procedimiento, qué procedimiento se sigue para desembocar en la parte final, que es donde precisamente incide ese decreto. El procedimiento ejecutivo hipotecario, que es como así se denomina técnicamente, es un procedimiento bueno, que está basado en la ley hipotecaria, que es del año 46, nada más y nada menos, y en la ley de enjuiciamiento civil, que es del año 2000, es más reciente. Es un procedimiento muy estricto, muy cerrado. Ese procedimiento, tenemos una familia a que ha pedido un préstamo que ha puesto como garantía ese préstamo una vivienda, normalmente la vivienda familiar, y eso se formaliza en una escritura pública. Todos conocemos lo que llamamos todos, que tengo una hipoteca. Bueno, no, tengo un préstamo en el que la garantía es un bien inmueble, una garantía real, que llamamos. Bien, en esa escritura pública viene un dato muy importante, que es la tasación del inmueble, es decir, cuánto vale en el momento de constituir esa hipoteca, cuánto vale el inmueble. Tenemos ese dato, tenemos cuántos años tenemos que pagar la hipoteca, 40, 50, 60, se han hecho de barbaridades de años. El tipo de interés, bueno, una serie de datos importantes. Bien, esa familia va pagando ese préstamo personal y llega un momento en el que no puede pagarlo y hay una serie de impagos. En el momento que hay impagos, normalmente la entidad financiera, que es la que presta el dinero, presenta esta demanda ejecutiva. ¿Esa demanda ejecutiva qué dice? Esa demanda ejecutiva lo que va a decir es que usted me debe 3-4 cuotas, lo que se adeude, pero no solo me tendrá que pagar esas 3-4 cuotas, sino que me tendrá que pagar todo el préstamo, todo lo que quede pendiente, más intereses, más costas, ¿vale? Es decir, nos van a notificar una demanda en la que vemos que debemos 130.000 euros, es decir, la cifra desde luego que asusta a cualquiera. Hay un requerimiento de pago, 30 días tienen los ciudadanos, en este caso, para abonar lo que se les adeuda, y si no se atiende ese pago, llega la subasta. En la subasta hay varias posibilidades, una que llegue cualquier persona de la calle que vea anunciada la subasta y ofrezca más de un 70% de ese valor de tasación que comentábamos, si ofrece más de un 70% se queda la casa directamente. Si no ofrece ese 70%, es una cantidad inferior, se le da la opción al ciudadano, al deudor en este caso, para que busque un postor que ofrezca más dinero. Pero también puede ocurrir, que este es el caso más habitual ahora, que nadie ofrezca nada. Que si los juzgados no hay más que ir al tablón de anuncios y ver la cantidad de subastas que hay que no se atienden, claro, quedan desiertas. ¿Qué ocurre? Que al final tu casa sale por un precio realmente ridículo, se lo lleva un subastero en un momento determinado, que también hay que hablar de ello. Por supuesto. Se lo lleva un subastero y a ti te queda por pagar un tanto por ciento. Muy elevado. Una cantidad muy elevada, muy elevada. Es más, en el supuesto en el que no haya postores, se lo puede quedar la misma entidad financiera, la propia entidad financiera que prestó el dinero, por el 50% del valor de tasación, o en el caso de que sea la vivienda habitual del deudor, de la vivienda familiar, por el 60% del valor de tasación.
Yo tengo ahora, y te comento, con números reales, una demanda que tengo encima de mi mesa a día de hoy. Una familia que pidió 120.000 euros en febrero, si no recuerdo mal, del 2009, 120.000 euros, se tasó su vivienda en 180.000 euros, ¿vale? Dejó de pagar este año y en junio la entidad financiera instó esta demanda ejecutiva. En esta demanda, lo que le está reclamando de los 120.000 que le prestó en su día, está reclamando exactamente, porque me lo sé de memoria, 119.981 euros. Es decir, prácticamente la totalidad, es decir, desde el año 2009 hasta el 2012, va a tener que devolver los 120.000 euros. Es decir, son cantidades absolutamente Esto terribles. Realmente no podía seguir adelante así. No. Pero, claro, después dices tú, bueno, hay unos acuerdos, y unos reglamentos, unas leyes que el pasado 16 de noviembre salen para regular un poco el tema, para paliar un problema como el tema de los desahucios, pero es un apaño. Tú dices que es un apaño. Es un apaño total, para mi gusto es un apaño. ¿Por qué? Porque solamente está pensado para paralizar el lanzamiento, es decir, ya ha habido subasta, ya se ha adjudicado a alguien, ya se ha adjudicado esta vivienda a alguien que es de otro, o sea, de un tercero o del banco, de quien sea. Y ahora hay que lanzar a esa persona. Si no se va voluntariamente, se le lanza. Técnicamente se llama así, lanzar, es decir, echarle de su casa. Bien, pues este decreto lo que dice es que los lanzamientos se paralizan durante dos años. Pero el procedimiento a continuación, ya no es tuya la casa, ya no es tuya. Pues digo que es un apaño, es decir, no soluciona el problema de las ejecuciones hipotecarias porque no existe, bueno, ahora si quieres comentamos alguna otra opción que hay, pero no, nuestro ordenamiento jurídico no permite ningún motivo de oposición, es decir, el deudor cuando se encuentra con esa demanda, lo único que puede hacer es pagar, no puede ni alegar que los intereses son leoninos, que hay cláusulas abusivas en ese contrato, no puede alegar nada. Nada, es decir, solo puede o paga o se va de su casa, no hay más opciones. Entonces, este decreto que hace, dice, de acuerdo, vale, tenemos un problema social gravísimo, además lo dice en la exposición, tenemos un problema social muy importante y vamos a parar temporalmente, dos años, esos lanzamientos. Luego viene la segunda parte, ¿a quién cubre? Es decir, ¿quién queda amparado por esa posibilidad de suspensión del lanzamiento? Ya veremos qué pasa en todo caso después de esos dos años. Porque esto, bueno, el apaño este para dos años nos vale. Luego, a ver lo que pasa. Bien, ¿a quién ampara este decreto? Pues a unos, primero establece unos requisitos personales, digamos, luego unos requisitos económicos. ¿Los personales cuáles son? Pues habla, por ejemplo, familias numerosas. En cualquier circunstancia podrían ampararse en esto. Familias monoparentales donde haya dos hijos. Unidades familiares donde haya al menos un menor de edad. Otro supuesto, que en las unidades familiares haya alguna persona con algún tipo de discapacidad superior al 33%. Y el último supuesto, si no recuerdo mal, creo que es el último, unidades familiares donde haya alguna víctima de violencia de género. Bien, esos son los requisitos personales. A eso hay que añadir unos requisitos económicos. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, pues en primer lugar que sus ingresos sean inferiores a 19.000 euros, que en principio, bueno, quiere decir una cantidad, ¿vale?, considerable. Pero además exige, uno, que no tengan otra vivienda a su nombre, es decir, que sea la única vivienda que tengan, que la cuota hipotecaria suponga más del 50% de los ingresos de la familia y además que en los cuatro años anteriores haya habido algún cambio, alguna circunstancia que haya cambiado de forma importante su situación económica. Es decir, que en definitiva tú más o menos lo que estás defendiendo en este momento es que está demasiado restrictivo, demasiado. ¿No? Es excesivamente restrictivo, ¿no? Yo creo que ahí el gobierno, bueno, esto es hablar por no callar, por supuesto, ¿eh? Creo que el gobierno ahí no quiso abrir demasiado la puerta, porque bueno, siempre hay gente que utiliza la ley. De hecho, estos días oí en algún medio de comunicación, decían, bueno, es que ahora a ver si la gente va a tener más hijos de los que en principio querría tener para entrar en esta opción. A ver si va a haber más denuncias de violencia de género ahora para tal. Hombre, yo creo que eso es no pensar en que la gente tiene responsabilidad. O sea, la gente sabe lo que hay. Y estamos hablando de dramas, estamos hablando de situaciones críticas, que es una familia que está en esta situación, que tiene unos problemas muy serios. Hombre, pensar en tener un hijo para que durante dos años le paralicen un lanzamiento me parece un poco atrevido, pero bueno. ¿Y tú, Nuria, por dónde ves la solución? ¿Por dónde tendrían que ir, desde tu punto de vista, los tiros?
A ver, yo creo que el problema fundamental es que hay que reestructurar, o para solucionar este problema, habría que reestructurar el ordenamiento jurídico español. Estamos hablando de una reforma muy importante, o sea, de una reforma legislativa, y ojo que están ahí los bancos. Los bancos algo tendrán que decir, dirán, hombre, yo di muchas hipotecas en todos estos años amparándome en una norma que me cubría y me tenía perfectamente respaldado, y ahora resulta que me van a cambiar todo este sistema. Es complicado, es muy complicado. Pero hay una cuestión prejudicial planteada por un juez de lo mercantil de Barcelona, del juzgado de lo mercantil número 3, el señor Fernández Seijo. Es una persona que además es muy innovadora, tira mucho por el ciudadano, tiene muchas resoluciones muy llamativas, uh-huh, y que conocemos todos por las atrevidas que son, ¿no? Este juez planteó una cuestión prejudicial, que es una especie de consulta que se eleva al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que está en Luxemburgo, y este juez lo que dice, mire, tengo una demanda en mi despacho, dicho así de forma coloquial, tengo una demanda en mi despacho de un señor que pretenden ejecutar esa hipoteca y quitarle su casa. Pero es que este señor no se puede defender. La ley española no le permite defenderse frente a esa situación. Y no me deja mi juez, no me deja examinar los términos de ese contrato. No puedo, con la ley en la mano actual, la ley española, no puedo valorar si hay una cláusula abusiva. No puedo valorar nada. Yo solamente a este señor o le digo que pague o le echo de su casa. Entonces, dígame usted, Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, si eso atenta contra los derechos humanos de las personas, si hay alguna norma internacional, alguna directiva, algún tratado internacional que choca frontalmente con esta legislación española. Y si es así, dígamelo, porque no aplico esta ley española. Quiero decir, es un juez que, es, que le ha puesto, ¿no? Digo, lo ha puesto desde efectivamente. Quiero decir, puede ser la salvación para muchas familias, uh-huh, esto. Y a propósito un poco de lo que puede hacer el ciudadano, por supuesto, además de... Bueno, primero consultar. Yo es que lo decimos en todos los programas y lo vamos a decir en todos los programas. Lo primero que tiene que hacer es que una carta, y además lo dice la publicidad de nuestros spots, una carta puede ser un arma en contra del ciudadano en un momento determinado terrible. Así que lo primero que tienen que hacer cuando reciban cualquier comunicación de esas características es consultar con el abogado. El abogado les va a decir, bueno, pues por aquí van los tiros, por aquí o por aquí. Lo primero, consultar. Saben ustedes que tienen, si no llegan a ese, bueno, pues a esa renta que se exige para la justicia gratuita, si no llegan, ustedes tienen la posibilidad de acudir al turno oficio, a la justicia gratuita, que además es una maravilla, qué maravilla. Total, ¿no? Un día, yo ya le he dicho que vamos a hacer como 1000 programas, ¿no?, del turno oficio, de la justicia gratuita, porque lo merece, por favor. Sin duda. Entonces, lo primero, consultar al abogado, siempre, ¿no? Siempre. Además, comentarte un dato muy importante que muchos ciudadanos no lo saben, y a veces cuando les llega estas demandas, como la que hemos comentado, en el que a uno le reclaman 130.000 euros, la gente dice, puf, lo aparco y que sea lo que Dios quiera. Así dicho en plata. Eso no es bueno. Habría que acudir a un abogado, pedir justicia gratuita, efectivamente, como tú acabas de comentar, porque desde el año 2009, si no estoy equivocada, se reformó la ley, y cuando se trata de estas situaciones en las que un ciudadano corre el riesgo de perder su vivienda habitual, solo en el caso de la vivienda habitual estamos hablando, cuando le llega esa demanda ejecutiva, puede paralizar y puede parar todo, archivarse esa demanda, pagando las cuotas que deba. Las cuotas que deba, es decir, no los 130.000 euros que nos reclaman en la demanda, uh-huh, sino las cuotas que deba. Eso muchos ciudadanos no lo saben. Bueno, a lo mejor todos no pueden acceder a ese, o no, claro, pueden utilizar este arma que da la ley, pero a lo mejor algunos sí, y sí, pueden, sí, evitar ser lanzados, uh-huh, como técnicamente le llamamos, de sus casas. Pero es muy importante. Y además también comentarte, Carlos, que me consta que desde el Colegio de Abogados de Oviedo, junto con el de Gijón y con el Principado, están pensando en articular, y de hecho es muy fácil que en los próximos días ya exista un servicio específico para este tipo de situaciones en las que se asesore
a las familias, específicamente en ejecuciones hipotecarias, y además que se va a prestar un servicio de intermediación, es decir, el abogado que le asista va a actuar de intermediario entre el banco y el ciudadano para intentar buscar una solución distinta a la ejecución. El otro día, precisamente, hubo una reunión de los decanos del Colegio de Abogados de Oviedo, Enrique Valdés Joglar, y el decano de los colegiados gijoneses, Sergio Herrero, precisamente para este tema, como nos acaba de apuntar Nuria Fernández Díaz. Nuria, que se nos ha ido el tiempo. Bueno, pues la verdad es que ha sido muy agradable la conversación para mí. Bueno, este va a ser, no será la última vez que esté Nuria con nosotros en la avenida. Nuria, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos, buenas noches. Nosotros seguimos adelante, vamos con un descansito y volvemos con María del Pino del Río Solano, que nos va a hablar de otro de los temas que está, bueno, pues desgraciadamente ahí en la picota informativa, que son las solvencias, las insolvencias. Hola, señor Robles, ¿qué tal? Mire, para equilibrar las derramas anuales de los vecinos y así poder destinar una parte más elevada de los ingresos de la comunidad para los gastos de la escalera, deberíamos revisar su contrato. A causa de la incorporación al accionariado por parte de una multinacional y dada la curva económica que describe nuestra empresa, el Departamento de Recursos Humanos se ve en la obligación de reajustar la plantilla. Seguimos adelante en La Venia, en el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Y continuamos adelante después de hablarles de los desahucios, que tema realmente desagradable, además que está en boga ahí en todos los medios de comunicación, sale prácticamente en todos los medios de comunicación de radio, prensa y televisión todos los días. Desgraciadamente es un problema social muy grave. Vamos a hablarles de otro que también afecta a muchísimos ciudadanos. La crisis, bueno, nos lo ha puesto ahí. Es la solvencia, la insolvencia, en este caso, de los ciudadanos, de las personas físicas. Conocíamos los problemas que podían tener las empresas, pero el ciudadano también, en un momento determinado, se ha acogido a esa posibilidad. Y yo quiero hablar con María del Pino del Río Solano, abogada, de este tema concretamente. Porque, María del Pino, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto hace exactamente que un ciudadano se enteró de que podía hacer lo mismo que las empresas? Realmente, técnicamente, desde 1889, nos remontamos a esa época. Curiosamente, con la entrada en vigor de la ley concursal el 1 de septiembre de 2004, parecía que este fenómeno era novedoso y no. Realmente, desde ya 1800, antiguos años, existía la figura del deudor no comerciante que podía existir a esta vía para, de alguna manera, reestructurar sus deudas, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que con la nueva creación de los juzgados de lo mercantil, esta situación y sobre todo con la unificación de la normativa, una misma ley recogía tanto las empresas como las personas físicas, pues parece que se puso de moda, ¿no? Más este fenómeno del concurso de persona física. Entonces, realmente, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona se encuentra con una situación de imposibilidad de hacer frente a todas sus deudas? Pues que esta medida está prevista para las personas físicas. Lo que ocurre es que realmente la ley desarrolla en casi todo su clausulado, se concentra en las personas jurídicas. Entonces, bueno, parece que la persona física es la gran olvidada. Y sobre todo que, salvo unos supuestos que luego mencionaré específicos, es conveniente dejar claro al ciudadano que no siempre va a merecer la pena acudir a un concurso de acreedores. Eso es una cuestión a tener en cuenta, porque tenemos un artículo realmente lapidario, ¿no?, en nuestro sistema de Código Civil, también de hace más de 100 años, ¿no?, que es el famoso artículo 1911 del Código Civil, que dice que realmente el deudor siempre responderá con sus bienes presentes y futuros. Entonces, bueno, así como una empresa, de alguna manera, cuando atraviesa por un proceso concursal, o se liquida o va a la continuidad,
las personas no se liquidan, efectivamente tienen vida propia, no se va a liquidar a nadie. Con lo cual, si no va a la continuidad, es decir, si no hay un convenio dentro de esa negociación con los acreedores, pues se terminará el concurso de acreedores y él seguirá debiendo una cantidad de dinero de por vida. Entonces, si me permite, sí que me gustaría un poco centrarme en qué casos merece la pena. Eso, porque, bueno, lo primero, lo que decía anteriormente cuando estaba hablando con Nuria, lo importante es que primero consultes al abogado, porque es el abogado el que te va a decir, dice, oye, eso sí, lo podemos hacer, podemos intentarlo. Es decir, te conviene ir a este proceso. Sí. ¿En qué casos? ¿Cuándo? ¿Y cuándo no? Eso es. O sea, yo me centraría en tres puntos fundamentales, ¿no? Que son, realmente, si necesitamos un cierto desahogo para negociar nuestras deudas. Partimos de la base en que el ciudadano se va a encontrar con una situación absoluta de endeudamiento y de insolvencia. El endeudamiento, desde el punto de vista coloquial, todos sabemos lo que es tener deudas, ¿vale? ¿Y qué es la insolvencia? No poder hacer frente al pago de tus obligaciones exigibles, ¿vale? Con esos dos requisitos, decimos, bueno, pues sí, tenemos que acudir a un concurso de acreedores. ¿Y cuándo merece la pena? Bueno, pues cuando necesitamos un cierto desahogo de tiempo para negociar con todos y cada uno de los acreedores. No me refiero a los hipotecarios, con lo cual estamos hablando de, por ejemplo, situaciones en las que los bancos nos han dejado, nos han dado tarjetas, tenemos préstamos personales, etcétera, incluso con proveedores. Que digamos, bueno, pues que necesitamos un proveedor en caso de un autónomo. Necesitamos un cierto respiro de tiempo para negociar adecuadamente a ver si logro que me acuerden una quita o una espera. Entonces, de alguna manera, ese tiempo desde que se declara el concurso hasta casi un año tienes para poder tener tiempo para negociar y que no te reclamen las deudas. De alguna manera, un cierto desahogo, con lo cual, si se consigue esa situación, es positivo. Segunda situación, ¿sirve para paralizar la ejecución hipotecaria de una persona física? No, rotundamente no, salvo que sea una persona que tenga su actividad económica en su vivienda, por ejemplo un autónomo, un abogado que tenga su despacho en una habitación. En esos casos sí, ¿por qué? Ah, en eso sí. Sí, pero ¿por qué? Porque, digo, temporalmente, es una paralización de la ejecución temporal. ¿Por qué? Porque se considera, desde el punto de vista técnico, un bien afecto a la actividad. Tenemos un bien que está afecto a nuestra actividad, ¿vale? También vivimos ahí, pero no cabe duda de que esa actividad la desarrollamos en nuestra vivienda. Entonces, la ley ahí sí que te da un margen, ¿vale? Un margen temporal de poder estar en tu vivienda sin que te echen, pero insisto, temporalmente. Y otro tercer supuesto, que yo creo que es muy poco conocido, es cuántas veces nos hemos encontrado con la situación en la que cuando nos acercamos a las situaciones de dificultades económicas, vamos a refinanciar una deuda y el banco nos dice, bueno, pues avala esto personalmente, o incluso ofrece estos bienes tuyos, que tienes ahí una finca en ese que prado, tráela para acá. Pues todas esas actuaciones de garantía extra podrían ser lo que se dice reintegradas, es decir, deshechas, anuladas por parte de instadas por el administrador concursal, que es de alguna manera el interventor judicial, que va a verificar si esas operaciones se hicieron con 2 años con anterioridad y se van a poder deshacer. Entonces, de alguna manera, para que tu acreedor tenga menos deudas, esas acciones de reintegración servirían para deshacer esas garantías extra que te han pedido en esas circunstancias complicadas. Con lo sí, cual, porque lo que hay que dejar muy claro es que la deuda sigue. Es decir, es importantísimo. Claro, claro, o sea, porque un concurso, tú en el concurso, es decir, bien, yo voy a un concurso de acreedores, pero la deuda sigue ahí. Vamos a ver, siempre y cuando no llegues a un convenio. Tenemos que partir de la base que un concurso, ya sea de persona jurídica o de física, y especialmente de física, de persona física, tiene dos vías, o la continuidad, y la continuidad llegando a un convenio específico, a un convenio que tú firmes, y en ese convenio sí que se establece la posibilidad de que haya quitas, con lo cual, de alguna manera, sí reduces, que con esas, ¿no? reduces o aplazas deuda, incluso con muchísimos más años. Entonces, en ese escenario de que te minoren la deuda, bueno, pues sí, sí que es positivo si logras. Por eso ese tiempo de un año que te he explicado antes es muy positivo a efectos de poder convencer, estar detrás de los acreedores, convencerles y que no junta de acreedores se personen ni voten favorablemente a ese convenio. Yo creo que como consejo, si se ven estos ciudadanos en esas circunstancias, tiene que tener en cuenta que hoy en día realmente
los deudores tienen el poder. Ya sé que es un poco polémico decir esto, pero es verdad, son los que pagan o dejan de pagar. Con lo cual, está en su labor, de alguna manera, demostrar esa actitud de voluntad cumplidora cuando se pueda, pero que ofrezcas claramente un plan de pagos X para que te adopten, para que te conseguir aprobar ese convenio, por ejemplo, con menos cantidad, que haya una quita. ¿Por qué de lo contrario? ¿Con qué circunstancias nos encontramos? O que pasamos ese año y todo lo que, y no hayamos conseguido, imagínate que no hemos conseguido ese convenio, la deuda sigue existiendo, se terminará el concurso de acreedores, pero tú todo lo que tengas y no sea embargable, bueno, se va a utilizar para pago a tus acreedores. Y lo que no llegue, porque siempre habrá algo que no llegue, pues vas a responder infinitamente. Entonces, todo esto llega a una serie de reflexiones que, si quieres, te profundizo, ya que yo creo que son más filosóficas más que jurídicas, pero yo creo que son muy importantes. Que son, hay muchas voces, claro, con esta situación de la ley concursal, que realmente, si no se trata de una sociedad, siempre vas a responder en el caso de que no obtengas un convenio, pues ha dado lugar a muchas voces críticas. Hay una, bueno, una catedrática concreta de una universidad de Madrid, pues que dice, yo creo que con fines más políticos que desde luego que otro tipo de fines, en la que nos trae un símil de Estados Unidos, en el que dice que al deudor se le da una segunda oportunidad, ¿no? Nos da una segunda oportunidad y se le perdona para que empiece otra vez desde cero, como en las épocas de los cowboys, etcétera, ¿no? Como de sueño americano. Yo creo que eso es muy respetable, pero claro, esa segunda oportunidad, ¿a costa de qué? ¿A costa de que estés perjudicando al proveedor de la esquina? Y ese problema de la esquina va a tener a su vez una segunda oportunidad, y la tercera y la cuarta. O sea, yo creo que todos los problemas que se acaben en que afecten a uno mismo está muy bien, pero estamos hablando de que esa segunda oportunidad, pues claro, puede afectar a otras personas que también, que son acreedores, y no me refiero a bancos, me refiero también a pequeños proveedores, ¿no? Entonces, claro, y tal y como ha explicado mi compañera Nuria, hay voces autorizadas, en este caso, no lo digo a la catedrática, sino esta voz autorizada, que es este juez que desde luego merece todos nuestros respetos y es un juez de una alta cualidad intelectual, siempre ha intentado distinguir, y sobre todo hay una sentencia que es muy pionera, ¿no?, que es una sentencia de 26 de octubre de 2010, que de alguna manera viene a distinguir entre el deudor bueno y el malo, como para decir, el deudor de buena fe y el deudor profesional, que lo único que hace es endeudarse para no pagar, ¿no? Entonces ahí hace una distinción e incluso llega a decir que se trataba en ese caso de un matrimonio de jubilados en el que se vio con una serie de deudas, y al final lo que hace es, bueno, pues extingue, en el caso de la persona física, declara la extinción de la deuda concursal. Claro, esa tesis quedó ahí, pero era muy interesante cómo hacía incluso un símil con que desde luego con la época de toda la literatura clásica, del mito de Sísifo y del rey Efira, en el que parecía que la persona estaba condenada todas las noches a subir por una montaña y luego la piedra se volvía a caer, y entonces era como todo, se generaba un esfuerzo que era imposible de llegar al fin, ¿no? Parecía que era la condena por parte de los dioses por el sacrificado, un sacrificado esfuerzo, simplemente por como escarmiento a su pretensión de vivir eternamente. Entonces, esto es un poco la idea. La verdad es que la sentencia es pionera, es buenísima, claro, no fue acogida, pero es, en resumidas cuentas, lo que te viene a decir, que el deudor que no logra en definitiva a obtener un convenio con sus acreedores va a seguir siempre respondiendo. Entonces, ¿cuál es, yo creo, que el consejo que podemos dar, ¿no?, al ciudadano? Pues para mí es un consejo importante, en el sentido de que, por supuesto, que consulten a los abogados, no para tener trabajo, sino desde luego para que no incurran en gastos innecesarios, porque al final también se trata de ser honrado y honesto con el ciudadano, en el sentido de que ¿para qué vas a incurrir en gastos? Lo que supone ir a un proceso concursal, tienes que pagar a un abogado, a un procurador, un mínimo de 4.000 euros, sí. Un mínimo de tienes que pagar el 15% del pasivo como poco a la visa concursal, más tu abogado. Tienes una serie de gastos, más lo que tú debes. Entonces, insisto, si a no ser que sea absolutamente necesario. Y Pino, no depende mucho, me da la sensación, de las posibilidades patrimoniales que tengas. Es decir, claro, si no tienes nada, dice. Claro, al final. No tienes nada. Vamos a ver, al final no es la primera vez que nos viene alguien al despacho, ¿no? Y con unas ejecuciones terribles. Y yo, ¿qué digo? O sea, quédate quieto. O sea, desde luego no vas a hacer ningún tipo de alzamiento, desde luego yo no te lo voy a aconsejar. Con lo cual, que vengan, que embarguen,
¿qué te van a? ¿Te van a coger, te van a degollar como esas épocas que te cogían un brazo en las épocas de la Edad Media para cumplir tu deuda? No. Con lo cual, sigue ahí, sigue al frente y vive como puedas. Pero que, vamos a ver, al final, si no se puede, no se puede cumplir, ¿no? Y si no has cometido ningún tipo de irregularidad penal, que desde luego, si no has hecho ningún tipo de alzamiento, ni nada por el estilo, lo que tienes es lo que tienes. ¿Qué tanto por ciento, bueno, por lo que sepas tú en tu despacho, sí, etcétera, y como experiencia, ¿se ha incrementado con la crisis el tema de las insolvencias? Pues no te puedes imaginar, es alarmante. De hecho, lo que te puedo hablar de un tanto por ciento importante, yo creo que es a efectos, por ejemplo, de las sociedades que van al concurso, es un dato, ¿no? Vale, las personas también, pero ¿quiénes acaban en liquidación y quién no? Y prácticamente la práctica totalidad, yo creo que más de un 80%, yo creo que incluso hasta un 90% acaban en liquidación. Ese dato también es un poco complicado a las personas físicas que no pueden obtener convenios con quitas ni esperas, pues siguen respondiendo. Entonces, eso incluso nos ha afectado muchísimo incluso a los abogados mercantilistas, ¿no? Que parecía que ahora solo existe el concursal. Y dice, bueno, ¿y dónde está el resto de cuestiones, el resto de derecho, dónde quedó, ¿no? Pues ahora es lo que vale el concurso. Y además, una importantísima reforma que entró en vigor este año, en la que, bueno, puede incluso desmotivar ya sea a la persona, al ciudadano, incluso a la empresa, porque si tú no tienes, apenas tienes bienes, igual no se te admite el concurso. Igual en el mismo momento de la presentación el juez va a admitir un auto en la que se declara el auto de esta persona del concurso, de la que hace el concurso de esa persona física o de la sociedad, pero como no hay bienes se cierra y se acaba. Entonces, desde ese punto de vista del ciudadano, sigues con la deuda y encima has tenido que pagar gastos a procurador, a abogado. Entonces, o sea, es una solución, la verdad es que, bueno, pues, hay que tener en cuenta y... Ciertamente hay que tenerlo muy en cuenta, porque claro, si encima de no tener absolutamente nada, después sigues teniendo más deuda de la que tenías, porque ya no le vas a deber a este, sino que le vas a deber al procurador, al abogado, a no sé quién. Yo creo que es importante centrarnos en los tres puntos que he comentado antes, ¿no? De si hay tiempo para negociar, si realmente tienes voluntad de negociar y vas a poder pagar, el tiempo, es lo que es el tiempo para negociar. Autónomos que de alguna manera tengan su actividad o alguien que tenga su actividad para que no se lleve a cabo la ejecución hipotecaria durante un año, uh-huh, y en todo caso la posible liberación de garantías que has generado, ¿no? Entonces yo creo que en esos supuestos específicos, y salvo que haya unas reformas importantes, que yo creo que en materia concursal nos gustaría, porque insisto, la persona está muy olvidada, ¿no?, en la ley concursal, pues salvo en esos casos veo complicado que el acudir a este tipo de procedimientos, ¿no? Pero está ahí, con lo cual, alguna persona que esté en esos puestos, que vaya y que consulte. A lo mejor no tengo que preguntártelo, pero las leyes, este tipo de leyes tendrían que empezar a revisarse ya, porque son como muy antiguas algunas, ¿o no? Esta en concreto no, ¿eh? Esta en concreto realmente entró en vigor en el 2004. Lo que ocurre es que sí que, así como otras leyes en el ámbito mercantil llevan años y no hay ningún problema, esa concursal, precisamente por la cantidad de problemas y esta grave crisis que atravesamos, pues y la novedad también de la norma ha hecho que ha habido muchos cambios y desde luego perjudiciales también para los propios abogados, ¿no? Porque realmente te estudias una norma, al poco se cambia, luego informas, tienes que estar totalmente actualizado. Y en esto de las crisis no se puede andar, no se puede jugar con fuego. Oye, no te vas a ir sin que muestres también ese rechazo absoluto al tema de las tasas, porque es terrible, ¿no?, esta historia, ¿no? Vamos a ver, desde luego, al final, yo creo que es mejor acudir a la fuente original, que es nuestra Constitución, ¿no?, la Constitución española, que ahí hay un principio que ya ha comentado mi compañera Nuria, que es el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Por qué por el hecho de no tener medios vas a tener discriminación en orden a acudir a esa tutela judicial efectiva? Entonces, ya está bien de los recortes a los cuales se han sometido a los funcionarios, a magistrados, que son unas personas, y no por lanzar un parte positiva a nadie, pero especialmente los mercantiles que se dedican a todo esto, que realmente es gente preparadísima, que si hay recortes por todos lados. Ahora ya también, aparte de eso, al ciudadano de a pie, al trabajador, es que nadie se libra. Entonces, incluso, ¿vale?, a los abogados, parecía que había comentarios que decían que, claro, como los abogados ganábamos dinero, pues de alguna manera también que esas tasas, pues que se hiciera también para que nosotros bajáramos los honorarios. Eso es absolutamente injusto, ¿no? Yo creo que es injusto para todo el mundo, para los ciudadanos, para los abogados, etcétera, porque al final
todos nos tenemos que ganar la vida de una manera u otra, ¿no? Y yo creo que no se sale de una crisis económica atacando ni al más débil ni al profesional. Dice, y debe ser una de las pocas veces que los jueces, los fiscales, los abogados y los ciudadanos están todos de acuerdo, ¿no? Debe ser una de las pocas veces. Sí, la verdad es que sí. Sí, porque, y además, insisto, es una medida que afecta, una medida negativa que afecta a todos. Y no creo que por el hecho de la existencia de la misma se vaya a acudir menos a los tribunales. La gente dice, no, es que los problemas van a existir. Y lo, también decía nuestro decano el otro día cuando estuviste aquí con él que claro, que las grandes empresas eran las que más bloqueaban. Y lo van a seguir bloqueando, con lo cual el volumen de la justicia va a seguir existiendo, pero con la diferencia de que se va a perjudicar a la persona media baja y a los que no tienen ingresos, bueno, pues porque estamos atravesando la totalidad de la ciudadanía una grave crisis, ¿no? Oye, ¿en qué medida, que tengo alguna preguntilla más, ya de las últimas, sí, que te voy a hacer, claro, pero ¿en qué medida a los abogados os está afectando la crisis? Yo creo que, vamos a ver, esa es una pregunta, yo creo que te voy a contestar a nivel personal. Depende a lo que te dediques, yo creo que depende. Si realmente una persona que se dedique, por ejemplo, a laboral, a defender a trabajadores, y desde luego cada vez que vemos que todos están echándose, despidiéndose, pues probablemente tendrá más dificultades. El cliente te paga, por supuesto depende de qué cliente, tiene más problemas en pagarte de golpe, siempre es a plazos. Yo creo que también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo también con el ciudadano y con el cliente y decir, bueno, no te podemos pagar de golpe, ¿te podemos pagar a plazos? Pues claro que ya tenemos que pagar a plazos. Yo creo que tenemos que ser flexibles en eso. Es decir, si lo que interesa es cobrarlo, ¿no? Entonces, por supuesto que afecta la crisis y la forma de, o sea, el volumen de trabajo sigue siendo muy intenso, en eso gracias a Dios, pero desde luego la forma de pago es complicada, que te paguen de golpe. Pero bueno, es cuestión de ser flexible y decir, bueno, al final es un tema de confianza también. Igual que el cliente viene y confía en ti, que desde luego siempre puedes equivocarte, también yo creo que es positivo que aceptar esas fórmulas de pago aplazadas que de alguna manera benefician a ambas partes, porque vas a conservar al cliente y vete a saber si dentro de unos años viene a mejor fortuna y te conserva como abogado de plantilla. Y bueno, hay que tener flexibilidad, ¿no? Entonces, pero desde luego que está afectando a todos los sectores. Hay una cuestión que yo creo es importante, que ahora el ciudadano vuelve también al abogado directo, al trato individualizado con el abogado, ¿no? Sin desde luego ir contra los grandes despachos, a los cuales respeto y desde luego me encanta que estén ahí, pero la cuestión es que el ciudadano también necesita un trato más personalizado, ¿no? No esas grandes firmas que al fin y al cabo no ves a la persona con sus excepciones, pero desde luego el abogado directo en el que confías, de alguna un poco volviendo a las épocas antiguas, ¿no? Yo creo que es positivo eso, pero al fin y al cabo somos personas. Absolutamente, pero no voy a ser yo que llevo el programa el que diga eso que acaba de decir Pino, pero sí es cierto, es que, bueno, pues el cliente muchas veces quiere tener ese contacto directo con el abogado, estar con él, etcétera, y a veces tanto contacto llega a resultar una brasa, ¿no? De, como dicen los chales jóvenes ahora, ¿no? Pero es que es así. Y es como que el cliente necesita esa confianza, ¿no? De tenerle siempre al lado. Pino, que nada, que muy buenas noches, que muchísimas gracias por estar con nosotros, por hablarnos de la insolvencia, en este caso de las personas físicas, y que no será la última vez que estés con nosotros, igual que le he dicho a Nuria. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Señoras y señores, volvemos el próximo jueves, será a partir de las 9:10 de la noche aquí en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo, que intenta llevarles ese acercamiento entre la ciudadanía y la abogacía. Creo que es importante este programa y seguro que con el tiempo muchos de ustedes lo van a agradecer. Nosotros estamos encantados de hacerlo. Muy buenas noches, saludos y hasta el próximo jueves.